vosotras ya ir a dormir. Sí. ¿Así? ¿No? ¿Que no van a tener frío? Ah, en Siberia hacer más frío. ¿Ah, sí? Uh-huh. Usar este coso solo para decir buenas noches. Ay. Nosotras no usar pijama. ¡Ay! Ay, ya. Okay. Buenas noches. Descansen. Sí, vamos a descansar en Descansemos, paz. Sí. Good night. Tenemos que entrar a ese cuarto, sea... ¡como sea! Tú mucho hablas y no pasa nada, güey. Oye, aquí el que la está fregando eres tú. Sí, güey, estás loco tú, güey. Claro que sí, yo me echo a 1000 gringas como estas. Tú, no sé, me bajoneas. Ven acá, güey, si tengo mi simpatía y mi carisma, ¿qué pasa? Bueno, la simpatía y carisma aquí no sirve. A la gringa le gusta lo nacional. Tienes que ponerte más vernacular. ¿Ah, sí? Claro, definitivamente. ¿Ocurrir un nombre más feo, ay, sonsa? Fue lo primero que se me ocurrió, además. Conseguimos dónde dormir, ¿no? Yo no sé nada de alemán, se van a dar cuenta. ¿Y tú crees que esos tontos sí? Tampoco se van a dar cuenta de nada. Duerme ya. ¿Y qué tal? Perfecto. Ahora sí la hacemos linda con las gringas, ¿ah? ¿Qué te ríes? Pareces un equeco. ¿Y tú no te has visto? ¿Ah? Pepe, dime, Pepe, si ahora sí la hago con las gringas. Yo creo que sí, ya, pero algo falta. ¿Qué cosa? No sé, a ver. Ponte esto. Ponte la chompa. Uy, ¿qué es esa madre? Uy, compadre, ¿quién se ha muerto acá, no? Oye, solo no le he dado 3 meses. Póntela, vas a ver. ¿Qué? Tú estás loco, ¿no? Póntela. ¿Eh? Oye, aquí los feos, los que huelen mal, los que huelen así a macho latino, esos son los que más tienen... ¿Así? Turistas, claro. Ay, se entiende, pues. Ya no, yo soy machito, pues. Tú sabes que yo soy un macho, ¿no? Conmigo no hay problema con esa vaina. Claro. O sea que a las mujeres acá les gustan los hombres olorosos. Que vuelan. Bravos. Sí. Como yo, más o menos. Está, sí. Exacto. Ah, pero hay un pequeño problema, pues, compadre. ¿Cuál? ¿Cómo voy a hacer con esta carita de ángel, hermano? Carita de ángel, la de Efesios, ¿eh? Shh, ahí viene, ahí viene. Hola. Buenos días. Buen día. Una isenca. ¿Está disfrazado? Ah, no. Esto es ser mi ropa de diario. De muchos diarios. Algo morir en tu chompa. ¿Ah? No. El olor es porque los machos latinos nos gusta leer así fuerte, ¿ah? ¿Eh? Sí. ¿No les gusta? Sí, claro. A estos les vendieron la idea de los bricheros sucios. Te dije que eran unos taradazos. Oye, ¿pero qué tanto cuchichean, ah? Están hablando en su idioma, pero tranquilo. No. ¿Ustedes tener hambre? ¿Querer comer? Sí. Yo tener hambre. A mí gustar. Pan con doble jamonado. Oh, sí. Trae salchipapén. ¿Salchipapén? Están con filo las jeringuitas. Sí, 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 pero yo no tengo plata. Ah, bueno, yo también estoy a la justa. Y bueno, ese a la justa lo vas a tener que poner porque es para colaborar. Cuando ya esté el hotel, vas a nadar en plata. Ah, bueno, sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues... vamos, pues, un par de pancitos. Vamos una vez. Ya. Vamos a ir a comprar... ¡Salchipapén! Sí. Trae salchicha alemana. Ah. Huevo, fruta, jamón, queso, leche, todo. Dragona. Sí, tosta dragona. Sí, dragona, pero bueno, ya están aflojando, así que vamos. Ya venimos, ya regresamos. Ay, ya se fueron. Tu mochila rápido y vámonos. Ay, pero me da penita. Si nos pescan, nos van a cobrar hasta el último centavo. Ay, tienes razón. ¿Y si les dejo una notita? Ay, ya, deja tu notita, pero vamos. Ya. Thank you.
Pinky, lo primero que tienes que hacer es decirle a Carlos que se haga otro baño. Ahí está. Buena voz. Un baño más. ¿Qué le cuesta? Le sonríe y ya está, señora Charo. ¡Pues chica! Piensa en nosotros. A ver, un momentito. Yo hace meses que no tengo nada que ver con Carlos. Pero ahora está viudo y millonario. ¡Eso! Tú misma eres, Charito. A ver, escúcheme con atención, por favor. Está claro que Nicolás no tiene ninguna intención de quitarnos la casa. A mí me apena muchísimo la muerte de doña Francesca y la situación por la que están pasando los Maldini, pero eso no nos afecta en nada. Así que, por favor, se tranquilizan y seguimos con nuestra vida como siempre. Perdón, Charito, pero sí nos afecta. ¿Por qué dices eso, Lucho? Porque si Carlos se queda con la constructora, ¿me pueden despedir? ¿O te nombra gerente? Claro, él es doctor, no sabe mucho de negocios, papá. No, yo no creo que Carlos la haga, ¿no? Porque él siempre fue muy ostentoso, acaparador. Siempre quiso sacar a pasear a las chicas en la moto. Ay, era un adolescente. Y esas cosas no se quitan, Charito, ¿sí o no, compadre? Bueno, yo todavía me siento un chivolo. Y lo que eres es una bestia. Oye, ¿por qué me agresan? Porque solo dices sandeces. Claro, como el Manolo te dejó por Lucianita, estás como loca tratando de llamarme atención, ¿no? ¿Alguien te dijo alguna vez que tienes cara de hámster? ¡Cuál cara de hámster! Vaya, paz. Y no se desvíen del tema. Tú ibas a decir algo. Sí. El Carlos lo planeó todo desde el principio. Si no, ¿por qué se casó con la cocha? Perdón, difunta. Ya, pues, Charito, hazte una. Gilídatelo al Carlos y de paso la gerencia para mi marido. Yo no voy a hacer eso. Ya, bueno, Charo, yo puedo hacer... No, yo no quiero chocar con la Charo. ¿Pero de qué hablas, Tere? ¿Chocar con qué? Charo, no puedes negar que el Carlos ahora es un partidazo. ¡Claro! ¡La tiene servida, Charito! Mira, si es por la edad, no te preocupes. Acuérdate que él estaba con una tía 30 años mayor. Ah. Oye, ¿qué te pasa? Mi hija puede enamorar a cualquiera. Con ustedes no se puede. Ya, don Gilberto, apure. ¡Córtela, don Gil! ¡Es hora! ¡Sí, corte la vaina! ¿Qué cosa? Yo hace rato que estoy en la bodega. ¡No! Un momentito. Primero yo. Ya casi atraca. Claro, con el billetazo que ahora se maneja su ex. Hasta yo le voy. No, es broma. Pero escuche, no hay que insistirle, ¿ya? Yo sé cómo hablarle a mi hija. A ver, ¿qué están cuchicheando ustedes? ¿Qué?